mueres, hijo de perra. Esto le ayudará a curarse si después nos iremos aquí hacia el norte, tal como dijo. Deacon St. John, ¿estás ahí? Sí, soy Rini, cambio. Maldición, si no debes hacer que estoy aquí. Hola, Ricky. Soy Dick. Hay mala señal. No te escucho. Dick, ¿dónde estás? Necesito... ¡Ah! Lo siento. No tengo tiempo para esto. Tuvimos un encuentro con algunos muertos, pero ya me encargué de eso. ¿Te encargaste de eso? Sí. Debes saberlo. ¿Qué debiste haber sabido? ¿Y quién se encarga de la seguridad aquí? Sabes, me pregunto la misma mierda todos los días. Me largo de aquí. Bueno. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Qué estoy haciendo, Dee?
Mira, Adi me dijo que viniera por ti. ¿Por qué? Espera un segundo. ¿Boozer está bien? No sé, nos tenemos que ir. ¿Qué pasa con Boozer? Lo único que sé es que Adi me dijo que te buscara. Cuando pregunté sobre que tú y Kiso se dirigían hacia aquí, ahora entiendo por qué. No sé de qué me estás hablando. El sitio de Impact, los suministros médicos. No es ningún secreto, Di. Iron Mike estaba negociando con Carlos, cerrando un pacto para que nuestro campamento se dividiera con los muertos. ¡Ah, mentira! ¿Qué quieres decir, Di? Quiero decir que es mentira. La mitad de la bodega de carga había sido robada. Las huellas del sitio de impacto se dirigen hacia el sur. He estado lidiando con muertos durante meses. No puedes confiar en nada de lo que dices. Ahora suenas como Skizo. Skizo, él te convenció de eso. Te dijo sobre el sitio de impacto. ¡Grandioso! ¿Ahora soy el mandadero de Skizo? ¿No? Entonces, ¿cómo te enteraste de eso? Por un errante en el campamento Copland. Como dices, esto no es ningún secreto. Sí, claro. Skizo ha intentado enfrentarse a los muertos durante meses. Seguramente es de suerte que llegara a ser así. Déjame preguntarte algo. ¿Puedo detenerte? La última vez que te vi, antes del invierno pasado. Perfectamente. Iron Mike dijo que él no tendría nada que ver con esclavitas. Bueno. Nosotros nunca obligamos a nadie a venir. ¿Qué hay en toque? ¿Lo mismo pasó con ella? Yo no sé. ¿No se te ocurrió que cuando te encuentras con alguien que se está muriendo de hambre en la mierda, tal vez no ha dormido en días, y ya llegó el punto en que deja de huir de hombres como tú, alguna vez pensaste que no puede desistir? Pero de todas formas lo llevaste a Hot Springs y obtuviste algunos créditos en la mano. Todos pueden elegir, Lindy. A nosotros también nos cuesta traer a alguien que no puede trabajar. Y valerse por sí mismo. Sabes, deberías estar agradecido de que Iron Mike no sea como. William, si me escuchas, tienes que parar ya. Adi, ¿qué está pasando? Boozer. Ve y sostén. ¿Qué rayos haces? ¿Qué es lo que pasa? Escucha, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. ¿Van a hacer qué? No lo hagan. No se atrevan. No vas a hacerle eso a él. Escúchame. Los antibióticos le van a salvar la vida, pero nada en esta tierra le va a salvar el brazo. Ahora escucha, necesito que me ayudes o puedes ver a tu amigo morir. Adi, lo estamos perdiendo. ¡Déjate! Ok. Hola, amigo. Oye, amigo. Está bien, oye, tienes que quedarte conmigo. Sosténlo bien, Bien, manténlo quieto. ¡Ok! ¡Maldito! ¡Se nos va! No, estás perdiendo mucha sangre. Tienes que detenerte. Oye, dame la gasa. ¡Boozer, no te rindas, amigo! ¡Sosténlo! ¡Estás bien, amigo! ¡Dónde lo sostengo! ¡Solo manténlo quieto! ¡Deja de estar en paño y sosténlo duro! Lo hiciste bien. Cuando estaba en la secundaria pensaba, tal vez debería ser ingeniera mecánica. O tal vez cirujana. Creo que debía haber sido cirujana. ¿Y tú? Hoy salvaste la vida de tu amigo. No creo que lo vaya a ver de esa forma. Sí, bueno, yo creo que sí. Voy a conectarle la intravenosa. ¿Y sabes qué? No sé de dónde conseguiste todo esto, ni quiero saberlo. Pero vas a salvar muchas vidas, Deacon St. John. Muchísimas. Tengo que ir a ayudar a Ricky.
Lincoln, ven aquí. Escuché lo que hiciste. Yo no iba a dejarlo morir. Déjale, se acabó. Ya lo sé, maldición. ¿Muser vivirá? No lo sé. Pero los muertos te vieron y te siguieron. Cuando Carlos se entere de esto, lo vas a pagar muy caro. ¡Carlos se puede ir al demonio! Tú utilizas a otros para tu beneficio. ¿Te sientes bien con eso? Hiciste lo que tenía que hacer. Mike. Espera.